Hola amigos, ¿cómo están amigos de Curají? En esta ocasión les traigo un pequeño video, un pequeño tutorial de el juego Nemesis, específicamente el modo Nemesis, Fireteam. Y bueno, que a mi punto de vista es ahorita el Fireteam que más experiencia te da, independientemente de que tengas bases de experiencia. Y bueno, espero que no se aburran, que les guste y sobre todo que sea útil para que mejoren un poquito, o más bien para que ustedes vean un poquito de lo que yo hago para quedar en los primeros lugares y pues ahora sí que te den mucha puntuación, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Le voy a bajar un poquito. Bueno, si se oye feo el sonido del arma es porque se está escuchando la bocina de la laptop. Ya jodieron a mi laptop, pero bueno, me ayuda un poco la conexión que tengo. Bueno, aquí en la primera parte, pues como saben, si no avanzamos, estos desgraciados siguen y siguen saliendo, pero hasta que se hartan. Hasta que no avancemos, hasta que no pasemos el último automóvil, es cuando ya no pasan las líneas. Ya a partir de que pasa uno, ya nadie sale, ahí ya pasé, nadie sale. Y bueno, hasta las balas se me acabaron. Pues bueno, rara vez hago yo 13 kills ahí. Y bueno, voy a estar pausando un poco el juego en algunas de las jugadas que yo considero importantes para dar algún tips de las cosas que yo hago o trato de hacer. Y bueno, espero que no se aburramos. Bueno, pasamos el primer pelotón. A ver, voy a pausar aquí un poquito. Tómala, qué buena escena. Pero bueno, en este segundo pelotón de enemigos, lo que se debe de hacer, lo que yo hago más bien, es romper, asegurarte tú de romper los tanques. No dejarle a otro esa función. Tú rompe los tanques porque si vas rusheando en primer lugar y vas pasando y otro se le ocurre estallar los tambos, eres un hombre muerto. Porque los siguientes pelotones son de los más importantes. Los dos primeros a mí no se me hacen muy importantes. Pero ya los demás de ahí en adelante son importantes. Entonces es primordial que vayas en primer lugar. Entonces asegúrate de romper esos. Y bueno, a ver, y aquí está un bueno. Muy bien, le pausé justo donde quería. Muy bien, este tercer pelotón, hay un momento que es justo en este donde la pausé, donde se alinean prácticamente todos los enemigos se alinean. Entonces, es buscar el momento preciso o acomodarse el momento preciso para tirar. Cuando están alineados, tu tiro alineado y los matas a todos. Ahí no voy en primer lugar. Es por eso que no hago esa línea perfecta, pero sin embargo sí hago varios kills. Ahí les va. Ahí va, se alinean nuevamente. Trato de alinearme, pero me ganan. Seguimos. En el siguiente pelotón es el de los más importantes. Hay que rushear definitivamente en primer lugar. Voy en primer lugar. Me preocupo solamente por los dos, tres primeros, perdón, los dos, tres primeros que están al lado izquierdo. Prácticamente no me preocupo de los segundos. Importante en este. Ahí. Muy bien. Después de que pasas estos monos y vas en primer lugar, ya prácticamente yo ya lo hice. Es nada más fijarse a qué altura vienen los que vaya la redundancia, vengan bajando y tirar tu granada precisa. Son 9 combos los que haces. Después de que tiras tu granada, te acomodas para los que salen de la puerta. Va. Veo dónde vienen, tómala. Y me hago mis 9 combos. El que sigue es súper importante. Ahí fallo, definitivamente muy noob. Pero ¿qué es lo que intento hacer? Pegar headshot. ¿Por qué headshot?
Porque tienes que ganarle la posición de los enemigos a abrir esa puerta. Tú llegas, abres la puerta y rusheas. Rasponeo y me funciona porque nadie rushea. Y por eso elegí este video, porque hay varios tips que se acomodaron para hacer este video tutorial. Viene. Ya rusheé en primer lugar. Tiro mi granada a la segunda puerta y me preparo para la primera puerta. Hago un combo de 4 con la granada y un headshot. Y ahí nos salen todos, espero, y los mando. ¿Fijan? Ok. Entonces ya prácticamente hice mis 40.000 o hasta, si no pego muchos headshots, hasta 50.000 hago en esa parte. En toda esa parte. Todavía lo que sigue. Entonces, ¿se fijan? No cargaron bien la computadora. Hay una ventaja y una desventaja, lógico, en esto, ¿no? La ventaja es que si la cargas bien, bueno, la ventaja si la cargas bien es que pierdes menos tiempo para acabar el juego, ¿no? Y que es bueno, porque entre menos tardes, más puntos te dan o más experiencia. Lo bueno de que no la carguen bien es que puedes meter más kills. Y yo lo que hago es ganar la posición a mis amigos en la puerta para cargar, para matar en headshot. En esas puertas es muy fácil, se facilita mucho dar headshot. ¿Por qué dar headshot? En estos juegos dan los MVP que conocemos y te dan un poquito de experiencia extra. Los puntos de experiencia extra te los dan por ser MVP y son tres modos de que agarres MVP. Uno es tirar mucho headshot. El que más headshot tira, más le dan un MVP. El que más recarga con medikits, si tú eres la persona que más vida recargaste con medikits, te dan un MVP. Y el último es por durar más tiempo vivo. Ojo, durar más tiempo vivo, no hacer más puntos. Casi por lo regular, el que hace más puntos es por lo regular, no siempre. Es el que dura más, con más vida. Pero igual puede haber la confusión ahí. No por hacer muchos puntos te dan MVP, te dan porque duraste más con vida. Entonces, eso es importante. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si se fijan, estoy del lado izquierdo de lo que es el juego, de lo que es importantísimo ganar el lado izquierdo. Para mí es el lado donde más alineados salen hacia ti, hacia tu arma, es donde más matas. Y realmente ahí fácil te avientas entre 15, 10 y 15 monos. Y aquí viene, tómala, 13 combos. En esta granada también, pues haces un buen de puntaje. Con 13 combos bastante buenos con la granada, te da muchos puntos. ¿Cuál es el tips? Después del segundo timbre, después de que haya abierto el elevador, medio segundo, máximo un segundo, tirar la granada. Y haces 3, 4, 5. Ah, perdón, un momento. Bueno, lo pausé un poco porque aquí está algo muy importante que les quiero mencionar en esta parte de abajo. Pero les decía de los combos: medio segundo o un segundo como máximo, que no llega al segundo, tiras tu granada. 4 o 5 combos que hagas ahí son muy buenos, te les vas despegando poco a poco. Muy bien, ¿qué es lo que en esta parte se me hace muy importante? Le voy a regresar un poco. Aquí justamente, muy bien. Si se fijan, del lado izquierdo, por lo regular siempre soy yo el que lo mata. Trato de salir de los primeros de ese elevador. Mato el de ahí. Y me alineo el lado derecho de ese poste porque ahí se alinean tres monos. Entre ellos es este que está aquí y dos que aparecen atrás del poste. Y a la derecha salen otros tres o cuatro que ya están ahí. Mas sin embargo, después de que matas a esos, o después de durar unos cuantos segundos ya fuera del elevador, salen de la puerta otros tres o cuatro más. Entonces es importante, ahí yo por lo regular hago bastante puntaje. Hay gente que tira una granada atrás del poste y hace el combo de tres. Yo por lo regular me alineo con mi arma y te disparo. Después de hacer uno o dos kills ahí, porque no sabes si te ganaron o no, con que hagas dos kills ya es suficiente. Me volteo rápidamente hacia la derecha y hago otros 2, 3 o hasta 4 kills. Llego a hacer hasta 8 combos en esa parte, ahí abajo. Va.
Ahí están los combos. Me volteo muy rápido. Ojo, también ahí. ¿Qué es lo que hice? Voy a pausar un poco. Como ya me tardé mucho, fallé mucho. Ya mis amigos ya se adelantaron. Al momento de que alguien pase del poste hacia acá, los de arriba empiezan a bajar. Si tú eres de los que tiran la granada, de los primeros que tiran la granada hacia arriba, te avientas tus 6 combos máximo. Yo es lo que más he hecho. 6 combos y ahí les va. Ok. Suficiente para mí. Abajo maté como 8, no estoy seguro, 8 o 9, más 6 del combo. Pues ya hice unos 15 kills, ¿no? Ya arriba se los reparten. Ya no me preocupo por subir. Muy rara vez subo. ¿Por qué? Por esto que están haciendo. Hay mucha gente, hay granadas, mato a uno, otra granada, hay mucha gente, me atoran. Ya tengo 51. Vámonos. ¿Qué es lo que hago? Preparar mi zona de juego, mi zona de combate. ¿Qué es preparar mi zona de combate? Una es tirar los medikits, tirar la caja y tumbar ese pilar. Porque llega un momento en que te estás queriendo quitar los enemigos o las balas de la nave o los misiles y te atora. Entonces yo lo que hago es destruirlo. Y ya viene lo bueno. Si se fijan, me fui hasta el último poste de la izquierda a tirarle a la nave. Ahí donde tiré los medikits y donde tiré mi caja. Cuando me toca, por lo regular ahí casi no dispara. Dispara en medio, arriba, o si dispara abajo, dispara al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Me termino mi arma, la minigun, la descargo totalmente. Y si se fijan, ya tengo ahí preparado el K, la E, para cargar mi minigun. ¿Qué es lo que hago? No pierdo absolutamente ningún segundo en moverme e ir a una caja, a buscar una caja. La tengo, la mía, ahí. No pierdo ningún segundo y vámonos, sigo disparando. Realmente en este juego agarro muy poco puntaje porque cuando entré no me fijé que era en dificultad hard. Y por eso es que hay muy pocos puntos. Si se fijan, tira uno de 60, le está tirando. Y cuando por lo regular es de 90 en la nave del Extreme. Yo lo que hago es tratar de tumbar muchos monos también, pero tratar de tumbarlos en Genshot, que es lo que te dan. Muy bien, algo importante que les quiero mencionar. Aquí busco la maldita nave, no la hallo. Y bueno, en lo que sale. Siempre que llega la segunda recarga con mis medikits, no la voy y la tiro. Me espero porque, como por ejemplo ahí, si yo me hubiera ido, traigo mis medikits, voy, me coloco donde nadie me vea, nadie me mate y tiro mis medikits. ¿Me explico? En este caso, pues me mataron y voy a respawnear y lo hago, ¿no? Aquí ya somos dos los que nada más estamos jugando. Se viene. Importante en este movimiento. Lo voy a pausar y lo voy a regresar. Muy bien, ¿por qué lo regresé? Como ya somos dos los jugadores que estamos, ya los monos, si te ven, se van tras de ti. Mientras no te ve, se vean, se quedan en su lugar. Somos dos. Ahorita la nave está entretenida tirándole al que está en el elevador. Cuando ya uno acapara su atención en el elevador, pues ahí le está tirando. Y yo aprovecho, pues lógico, después de responder que salgo arriba para tirarle. Pero es importante que siempre estén viendo en la parte superior derecha los monos que ustedes en un momento llegan a tener detrás o a un lado. Porque si no te está tirando a la nave y te están bajando, pues lógico, señores, es que les están tirando o les están dando con el arma. Como sucede en este caso. Yo no me percato muy rápido como debería de ser. Pero a partir de ahí también juego con esta pequeña pantalla que está arriba. Ya lo voy a dar. Me están tirando, me volteo y pego. Sale una caja, no sale granada, por eso sigo. Y ya me pongo atento al mono que está arriba, si se fijan en el de amarillo. Ahí yo descargo mi minigun o la mayor parte de mi minigun, si no es que toda. Lo matan, quedo yo solo a partir de ahí.
y se empieza a mover la nave. A partir de ahí, ya van a ver que ustedes que en ningún momento voy a estar estático tirándole a la nave. ¿Por qué? Porque la nave te está tirando a ti nada más, te está buscando a ti. Y los monos ya no se quedan en su lugar, ya van y buscan al enemigo. Ya no se quedan en su lugar, como ahorita les dije, a partir de que ya quedas tú solo. Entonces yo nada más, el único momento que quedo estático es para recargar un poco de medikit y para cargar mi arma. De vida, perdón. Entonces, sé que tengo monos atrás, pero trato de avanzarle, ¿no? Trato de avanzarle. Un poquito más adelante, vienen algunos movimientos que ahí me atora el mismo mono, le veo la cabeza y ya me retiro. ¿Para qué tratar de pegarle? Mejor me retiro, los espero abajo, me voy y recargo mi vida y sigue el juego, ¿no? Aquí en esta parte de abajo es donde a mí prácticamente lo puedes hacer en todo el mapa. Pero aquí es donde a mí se me facilita más porque está mucho, muy amplio. Si se fijan, este pasillo es muy amplio. Muy bien, trato de quitar lo que me está estorbando ahí. Con la esperanza de hallar una roja también para tener más medikits. Tengo todavía dos medikits de reserva, por si nosotros lo recuerdan, ¿eh? Una granada y me retiro bien abajo. Ok, importante aquí. Hay que estarse moviendo lateralmente. ¿Por qué? Porque la nave, si tú te mueves lateral, ahí me percato de que me tiran, la nave te va a seguir, no está estática, la nave no tiene una mira fija. Me voy, trato de recargar, porque está muy lejos y fíjense donde estratégicamente donde coloqué mi caja. Muy bien. Viene de nuevo, me voy hasta los extremos, la nave se mueve. Cuando se viene la nave, yo también me muevo. Si se fijan, se tardó. ¿Cuáles son los movimientos que yo les digo? Es lateral para escaparte de la nave. Ahí tratar de tumbar esas cosas. Moverte lateral para quitarte las naves. Y también moverte hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo para quitarte de encima las balas de los monos que ya en un momento dado puedes tener atrás. Esta parte me encanta. No sé ni cómo chingados me salvé, pero ahí me salvo. Estoy recargando. Se vienen atrás todos los de arriba, los del medio, los de la puerta. Se vienen, toma la 9, 10, 11 combos. 11 combos, vienen otros dos. Dejo de recargar. Otros dos combos, tómala. Si se fijaron, siempre hay que estar jugando. Ahí ya bajé mucho la mira. Ahí me confié. Miren, se fijaron que bajaron. Entonces ahí es donde hay que checar un poco. No es necesario que estemos viendo la caja para cargar. No es necesario ni verla. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Y sigue el juego. Entonces va de nuevo, lateral. Derecha, izquierda, totalmente hasta el fondo. Se viene la nave, nos vamos hacia atrás y hacia adelante, si se fijan, hacia atrás, hacia adelante. Ya tengo monos que me están tirando, tal vez no. Ahí están, ya me estaban tirando. Y venga, a tratar de matarlos, ¿no? Ya tengo muy poquita la minigun también, hay que cargar. Tengo 110, todavía aguanto. Y sigo el juego. Realmente estuvo bastante largo este juego. Los cuates me escribían, que ahorita ni siquiera tampoco los estoy leyendo, no los he leído. Voy con la esperanza de encontrar una roja. Traigo todavía dos medikits. Ahí los voy a tirar. Tiro uno, no me tardo porque ya viene la nave, ¿no? Te viene siguiendo por todos lados. Y en cualquier momento tiro el otro, ¿no? La carga. Ahí tengo un solo medikit, trato de tirarlo. No lo tiro por hacer rápido la carga, porque me viene siguiendo. Si se fijan, si no estás estático, no sé si no se han dado cuenta, pero si tú no estás estático, si tú no te colocas agachado, parado en un solo lugar, prácticamente la nave no te tira los misiles. Es nada más, te está tirando con su metralleta, pues puras balas. Ya viene la nave lateral porque ya estás lejos. Entonces te va y te sigue, ¿no? Ahí está uno, una roja.
Aún traía un Medikit, pero bueno, cargo. Y hasta lejos lo coloco donde nunca me puede dar, ¿no? Y bueno, prácticamente ahí me lo llevo. Prácticamente me lo llevo todo el juego. La nave. No sé si me están tirando detrás. Trato de. Ahí está. Lateral, al frente y atrás. Aprovecho Medikit. Un poco. Vamos. Lateral, al frente y atrás. Ahí ya me están tirando, pues escucha las armas de los monos, un poco más pausado. Granada, ups, vámonos. Traigo roja, tiro una, no me tardo porque llega la nave. Ahí no caigo muy bien. Ya traigo una roja. Ya no necesito ir a cargar. Ahí ya por fin me tiró los misiles. ¿Se fijaron cuánto tiempo duró para tirarme los misiles? 12, y traigo afortunadamente un Medikit. Es por eso que les digo que en esas situaciones hay que aguantarlos un poco más. Pues ahí es, trato de quitarme la nave, quitarme enemigos. Muchas veces me atoro en los malditas. Vean, vean, vean. Me atoro. Ay, caray, me voy, me atoro. Gracias. Planta. Me atoré en la planta y muero. Por fin me mataron. Pero bueno. Este es un pequeño video que quise compartir con ustedes. Algunos tips. Espero que no se hayan aburrido. Espero que les sirva de algo. Prácticamente es muy poco el puntaje que obtengo porque es el modo hard, pero como tutorial me pareció muy bueno para indicarles algunas de las cuestiones. No hubo un MVP porque pues éramos 5, se salieron, se desesperaron y se fueron. Muy bien, pues cuídense mucho. Ya lo voy a pausar, se repitió. Cuídense mucho, pues dejen los comentarios, aquí lo voy a y que lo voy a publicar aquí en el Face, dejen sus comentarios, cualquier cosa. Pues bueno, cuídense y nos vemos.